Chialende provocó un estado de alerta y conmoción general en la sociedad argentina. Una vez más, los sectores nacionalistas, conformados principalmente por las Fuerzas Armadas y las facciones reaccionarias del peronismo, se encargaban de difundir un supuesto complot sionista en territorio nacional. Cuando declaró un paro de la CGT, ¿sí? En el contexto de las luchas gremiales, y lo hace coincidir, en realidad la CGT yo creo que no tiene idea de que esto era así, con el Día del Perdón. Y los sectores más nacionalistas ultras en Argentina salen a denunciar que hay un complot entre la CGT y los judíos, por el cual el paro lo que viene a demostrar es ir a ocultar esta idea que los judíos dominan el comercio e industria en Argentina, porque siendo el Día del Perdón y siendo para los judíos un día importante, un día sagrado, y ese día no trabajan, iba a quedar muy evidenciado, a partir de los cierres de negocios y los cierres de empresas en el contexto de ese día, que los judíos manejan la economía argentina. Pero alguien debía dar la noticia y lentamente instalar esta contienda en el centro de la opinión pública. El encargado sería Walter Beberaye Allende, un reconocido profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires, que actuaba como referente de los sectores más nacionalistas de esa época. Beberaye Allende, en su cátedra en la Facultad de Derecho, según me han contado protagonistas de casos así, el primer día de clase decía que aquellos alumnos que son judíos, que se retiren de la cátedra porque no van a aprobar la materia conmigo. ¿Quién era Beberaye Allende? Decía que era un tipo de la extrema derecha argentina, furiosamente antiperonista, al punto tal que el Congreso de la Nación, en el año 51, durante el primer gobierno de Perón, le había quitado la nacionalidad argentina porque él, exiliado en Estados Unidos, había realizado trámites en Estados Unidos para lograr sanciones políticas y económicas contra la Argentina, contra la República Argentina en aquel momento. Es decir, si él acusaba a los judíos de apátridas, si hay alguien apátrida, era justamente Beberaye Allende. Pero lo cierto es que las evidencias acerca de la falsedad del documento entregado por Beberaye no dejaban margen para la duda. Sin embargo, la creencia en el siniestro plan se extendió ilimitadamente, sembrando temor entre los grupos ultranacionalistas argentinos, que insistían en la existencia de maniobras destinadas a separar la Patagonia del resto del territorio argentino. A este programa lo denominaron Plan Andinia. Se supone que el Plan Andinia son las actas de una reunión entre un rabino norteamericano llamado Gordon y otras personas reunidas en una sinagoga de Buenos Aires en el año 69, y en la cual un supuesto rabino Gordon había dado instrucciones para empezar a ocupar la Patagonia e ir construyendo lentamente un segundo Estado de Israel. El Estado de Israel nace en el año 1948, después de la guerra. El Plan Andinia es anterior, y justamente cuando digamos, la ideología sionista, la que buscaba un Estado para el pueblo judío, estaba trabajando intensamente en Europa y en otros lados buscando apoyos de gobiernos, es cuando, digamos así, toma impulso el tema del Plan Andinia. Denuncias sobre conspiraciones judías han existido siempre, lo cual no quiere decir que siempre se haya dicho lo mismo, y lo cual tampoco quiere decir que tenga una relación con lo efectivamente ocurrido, ¿sí? Son dos pesos aparte. Por lo general, los prejuicios hablan más de quien los pronuncia que de la cosa que supuestamente es descrita en el prejuicio, ¿no? Porque siempre estas teorías conspirativas se basan en algún elemento de la realidad como para darle cierta verosimilitud. Según los documentos que Beberaye Allende dio a conocer, el gran rabino neoyorquino Harold Gordon, miembro del gobierno internacional y supranacional judío, el Cajal, había dado la orden de comenzar a actuar subterráneamente para conseguir un territorio de porvenir para el pueblo judío. El horror de las guerras que con tanta insistencia habían asomado su rostro en Medio Oriente desde 1948, hacía posible que Israel desapareciera,
y se tornaba necesario articular otra tierra prometida a la que Gordon habría denominado Andimia. Preguntar quién era el rabino Gordon es como preguntar quién era Don Quijote. Es inventar una figura literaria y después suponer que es esa figura literaria la que nos crea la historia. ¿Sí? Es un juego que es literariamente fantástico, que es borgiano, pero que en términos políticos y en términos democráticos es un horror. Beberaya Allende plantea en el plan Andinia, estas supuestas actas encontradas, que existe un plan judío para quedarse con un pedazo de la Argentina, con la Patagonia y la cordillera de los Andes, donde establecer un segundo estado judío. Allí fundarían un nuevo país que abarcaría todas las provincias y regiones a ambos lados de la cordillera de los Andes, desde el río Colorado hacia el sur, con un puerto internacional en Bahía Blanca, en pleno corazón de la Patagonia. Además, según palabras de Beberache Allende, el plan pretendía convertir a la Antártida en un gigantesco freezer donde almacenar cereales y construir gigantescas ciudades subterráneas en medio de la cordillera de los Andes. Una cosa que por ahí me parece que es interesante de tener en cuenta es que estos discursos han existido siempre, ¿sí? Bajo distintas formas, siempre hay personas dispuestas a creer que hay una fuerza oculta organizando la historia, ¿no? Que hay cuatro personas escondidas en una oficina que trazan planes y efectivamente la realidad obedece a ese plan diabólico. La supuesta pretensión de alcanzar un espacio en la región más austral del continente americano se basaba en las ventajas agrícolas, mineras y económicas que se encontraban en estas lejanas tierras patagónicas. Bueno, se habló del plan Andinia con relación a la Patagonia porque, bueno, ahí está la idea de que la Patagonia es como una reserva de riquezas naturales, minerales, una tierra codiciada, con mucha riqueza, poco explotada, con muchísimos recursos naturales, que seguramente hay muchos países que envidian, ¿no? Estas virtudes o estas posibilidades o estas potencialidades que da la Patagonia Argentina. Además, la Patagonia era un espacio poco poblado, con proyección sobre la Antártida y control sobre el paso entre dos océanos, que se encontraba alejado de los centros de conflicto mundial. Es interesante la ironía, porque la sociedad argentina, fundamentalmente los factores de poder, que ignoraron a la Patagonia, que abandonaron a la Patagonia, que no poblaron a la Patagonia, que invirtieron en la Patagonia, resolvieron encontrar a alguien que sea responsable de sus propias omisiones, de su propio olvido, de su propia ignorancia. Porque es imperdonable la conducta histórica de la Argentina respecto a su Patagonia. Por supuesto que no era la primera vez que se rumoreaba que alguna potencia extranjera se quería quedar con la inmensidad de la Patagonia. Con llamativa recurrencia, la Patagonia se había instalado en el centro de las disputas territoriales. Por lo general, cada vez que se ha hecho una denuncia sobre una supuesta conspiración judía con connotaciones territoriales, la Patagonia es el escenario. Ha habido otros casos en los que se denunció a las colonias agrícolas de Entre Ríos, en los años 20, 30, me acuerdo. Pero por lo general, cuando se habla de avance territorial, siempre se lo está pensando ligado con el territorio austral. Al ser el último territorio integrado oficialmente a la Argentina, había sido escenario de diversos conflictos que lo tornaban particularmente sensible a los sectores más foráneos de la sociedad. Beberache Allende aseguraba que, en su discurso, Harold Gordon había expresado también su firme creencia en el espíritu y el genio judío, que le otorgaban enormes ventajas para lograr el control del planeta. A continuación, conoceremos los antecedentes del Plan Andinia en diversas publicaciones antisemitas de la década del 30. Épocas dominadas por el terror y el exterminio, en la Argentina de comienzos de los años 70, los temores también superarían a las razones.
si bien tenemos que salvar la distancia, es que no podemos comparar la situación argentina con lo que estaba ocurriendo en el nacimiento del nazismo, simplemente es comparable en términos de esto que decíamos recién. Terreno fértil, mentalidad autoritaria, la necesidad de desviar la atención y buscar chivos expiatorios, condiciones objetivas favorables para que las teorías conspirativas puedan prender, puedan diseminarse y adquirir una cierta credibilidad popular. Sin argumentos ni pruebas satisfactorias que respaldasen las conjeturas declaradas, el abogado tucumano doctor Ezequiel Ávila Gallo acogió la denuncia de Beberalle Allende y solicitó el procesamiento del alto mando judío sionista. Ávila Gallo es un personaje pero absolutamente nefasto. Sigue agitando hasta el día de hoy con esto, a propósito de la elección de un gobernador judío en Tucumán, de Alperovich. Ha hecho toda una campaña imputando al poder sionista, imputando... son personajes anacrónicos que se han quedado en una concepción autoritaria, antisemita, neonazi, fascista, de la época. En enero de 1972, como parte de su plan desestabilizador, Beberalle Allende hizo publicar en Buenos Aires un libro titulado Los protocolos de los sabios de Sion y la subversión mundial, nombre que de algún modo hacía referencia a la reciente reedición del viejo libro de los protocolos de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion aparecieron por primera vez como apéndice del volumen El grande en lo pequeño, o El anticristo está próximo y El reino del diablo sobre la tierra, publicado en Rusia en 1905. Los protocolos de los sabios de Sion son una fabricación, una fabulación antisemita que consiste básicamente en la fantasía de que hubo un encuentro, un grupo de ancianos sabios del pueblo judío hacia fines del siglo XIX, que reunidos en un congreso diseñaron un plan para apoderarse del mundo. Que incluye las armas más impensadas, ya que abarcaría tanto el capitalismo como el comunismo y la prensa, la alta tecnología, pasando por el control de la cultura y de los subterráneos de las grandes ciudades. Estas sesiones se vieron reflejadas en las actas, que son 24 capítulos, digamos. De algún modo presentan un plan de acción, ¿no? Que se va a seguir para poder acceder a este dominio mundial. Según su autor, un periodista ligado a la nobleza y a la iglesia zarista, llamado Sergei Nilus, los documentos reunidos en el apéndice de su libro habían sido hallados en 1901 en la Cancillería Central de Sion, en Francia. En realidad los protocolos son un texto escrito por la Ohrana, la policía política secreta del zarista, en el año 1905, en ocasión de la Primera Revolución Rusa. Entre otras razones porque había fuerzas revolucionarias en la Rusia de todos los zares que estaban tratando de cambiar el sistema. En la fuerza revolucionaria había muchos judíos. El zarismo le atribuía a los judíos ser la cabeza de la revolución. Esto iba acompañado completamente de pogroms, de violencia armada en poblados. En 1903 el pogrom de Kishinev, en 1906 el pogrom de Bialystok, es decir, este instrumental teórico tenía manifestación práctica en actos de violencia y de matanza. Parecía destinado a quedar en el olvido, pero en ocasión de la Segunda Revolución Rusa, la Revolución del 17, este texto comienza a llegar a Occidente. Comienza a llegar a Occidente en las mochilas de los exiliados y para ciertos sectores comienza a ser verosímil que la Revolución del 17, la Revolución Rusa, en realidad es una revolución de los judíos. Hasta el punto verosímil que en el 21 nada menos que, en 1921 nada menos que, The Times de Londres le da cierta credibilidad a este texto, de lo que inmediatamente se va a
a desdecir al poco tiempo. Durante los años 30, los supuestos protocolos habían sido puestos a consideración de la justicia europea para que determinara su autenticidad. Sin embargo, este texto seguiría su trayectoria en todo el mundo, o en todo Occidente por lo menos. Sería uno de los textos que complementarían al antisemitismo racial de los nazis. Era un texto que estaba en los esfuerzos de difusión en Alemania y fuera de Alemania, todo el mundo del régimen nazi. Pero si bien se probó su malintencionado antisemitismo y su falsedad documental, esto no impidió que siguiesen circulando en todo el mundo hasta alcanzar un día Argentina. Bueno, los protocolos llegan a la Argentina como llegan a todos los lugares del planeta, digamos, ¿no? Y yo diría que, sin eludir cómo es que llegan a la Argentina, lo más destacable hoy en día es cómo siguen teniendo vigencia, me parece, ¿no? En los años 30 hay una serie de textos que intentan adaptar los protocolos al caso argentino. El principal va a ser una versión novelada a través de el libro Oro, el Cal, de Gustavo Martínez Ubría, Hugo Wast, en aquel momento director de la Biblioteca Nacional y uno de los principales novelistas y más populares, sin duda, de los novelistas argentinos. Si hasta el momento los protocolos eran conocidos y creían en ellos, básicamente los sectores vinculados a la extrema derecha política, a través de la popularidad de Hugo Wast, van a ser enormemente difundidos en sectores no necesariamente pertenecientes a la extrema derecha política, que llegaron a este texto a través de la enorme popularidad de Hugo Wast y el enorme respaldo institucional que tenían en los medios intelectuales católicos. Aunque adaptados a la realidad local, los protocolos de los sabios de Sion fueron difundidos con éxito entre la sociedad argentina del siglo XX. Curiosamente, uno de los primeros difusores de los protocolos en el país fue la Iglesia Católica, que hizo circular párrafos completos en algunos de sus boletines parroquiales. Va a llegar inclusive a las páginas de la revista Criterio, que era la principal revista de los intelectuales católicos, donde va a ser glosado. Se va a ver reforzado porque la embajada alemana distribuye por toda América Latina ejemplares de los protocolos de los sabios de Sion. Y se va a ver reforzado por la machacona insistencia con que los grupos nacionalistas van a identificar a judaísmo con el comunismo y el capitalismo a la vez y con todos los males que uno pueda imaginar. Además, el arribo masivo de inmigrantes produjo temor en la sociedad argentina, lo que produjo el surgimiento de cierta xenofobia. Porque había una importante dosis de prejuicio antijudío en la sociedad argentina de la época. Había como una cosa de mucha recelo, de mucha suspicacia frente a esta oleada inmigratoria, no solo judía, pero también judía, que estaba llegando al país. Y por supuesto que estos delirios estaban instalados en la derecha argentina, la derecha nacionalista, y se fueron transmitiendo. Entonces había como un terreno fértil, abonado como para construir y capturar la imaginación de gente que no indagaba demasiado, sin mucho espíritu crítico, y que decía, esto es creíble, esto es posible. El mito de la conspiración judía encontró un lugar primordial en las agrupaciones de ultraderecha que comenzaban a surgir en Argentina. Los actos de violencia contra la colectividad israelita se hacían cada vez más frecuentes. Además, figuras como los sacerdotes Virgilio Filippo o Julio Mainville consideraban a los judíos como otra versión del comunismo. La Iglesia Católica en general, históricamente, hasta los últimos años, oficialmente seguía manteniendo una serie de acusaciones como el deicidio.
Que bueno, eso alimentaba a este sector ultranacionalista, ¿no es cierto? Las teorías conspirativas respecto a judíos que los antisemitas vernáculos siempre pretendían instalar, podían adoptar diversas formas. Y adoptaban diversas formas, de acuerdo a la situación del momento, a la coyuntura política. No nos olvidemos que Argentina tiene el triste honor de que haber sido el único país de América donde hubo un pogrom en 1919, en la Semana Trágica, donde había hordas en las calles atacando judíos y donde hubo muertos. De manera que estamos hablando de antes de 1920. Así, durante la llamada década infame, 1930-1943, y especialmente a partir del golpe de Estado de 1943, figuras civiles y militares ligadas al pensamiento conspirativo, de tintes claramente anticomunistas y antisemitas, contaron con la protección y la ayuda del Estado Nacional Argentino. En la época infame, en la época de la miseria, en las épocas populares, en la época de Uriburu y de Justo, donde los planes económicos eran absolutamente antipopulares, había huelgas, había lucha de clases. Bueno, por supuesto, la derecha se atribuía a los judíos por ser los promotores del comunismo. No nos olvidemos que en 1930 se rompe la institucionalidad en el país. Cae, más allá de las críticas que se le pueda formular al gobierno de Yrigoyen, lo que sí es concreto es que hay un golpe de Estado cruento, se termina con la estabilidad democrática, la continuidad democrática, y comienza una era nefasta de la inestabilidad, de gobiernos autoritarios con breves interregnos democráticos. Todo eso es siempre terreno fértil para las campañas de estas, o para la construcción de mitos, para la construcción de responsables de situaciones difíciles. La derecha argentina se valió de la publicación de este libro para justificar el supuesto origen histórico de los complots judíos para apropiarse del mundo. A continuación, conoceremos el contexto político que posibilitó la difusión del Plan Andina. Beberalle Allende expresaba en su carta abierta titulada Autodefensa Argentina ante la agresión sionista, que la ostensible intención del sionismo era acrecentar la corrupción administrativa e ilegal en el país, fomentar la especulación y conducir a la miseria a todos los pueblos del mundo, especialmente a los comprendidos dentro de la zona de Andina. Lo que trae Beberalle Allende en realidad se asocia y va en la misma dirección del antisemitismo que estaba instalado, digamos, ¿sí?, en ese periodo, y el tipo de antisemitismo que estaba instalado, esta idea de el judío tratando de dominar al mundo. Por lo tanto, la asociación entre judío, masónico, capitalista, sinárquico, digamos, ¿sí?, eran parte de las metáforas que utilizaban los sectores antisemitas de la época, y por lo tanto Beberalle abona con una nueva versión, sí, esta línea de pensamiento. En apariencia, la denuncia parecía fundada. Beberalle afirmaba que la reunión celebrada entre los más sobresalientes miembros de la comunidad judía askenazi se había desarrollado el 23 de marzo de 1969, entre las 21 y 23 horas, en el templo israelita de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Paso 423. Pero lo cierto es que el rabino Harold Gordon había visitado Buenos Aires en 1960 y no en 1969, como aseguraba el economista argentino. Supongo que habrá quien jura haberlo visto en Buenos Aires en ese año 72, hay quien jura haber espiado en esa reunión en la sinagoga de calle Paso, de manera tal que nos encontramos frente a un efecto literario verdaderamente asombroso. A pesar de la absoluta falta de fundamentos de la denuncia, la noticia comenzó a expandirse en medios de prensa nacionales e internacionales sin que nadie pudiese detenerla. Los rumores aseguraban que lo expresado en la reunión había sido develado por uno de los
los asistentes a quien la gravedad de la situación lo había empujado a informar a la opinión pública sobre el supuesto plan judío. Según sus palabras, durante la reunión secreta, el rabino Gordon había insistido enérgicamente en la fundamental importancia del plan y asegurado que no admitiría el fracaso, pues tanto Israel como la comunidad internacional judía dependían del éxito de esta empresa. Esto creció, como una especie de teoría posible, entre comillas. Y esto es el riesgo, porque el riesgo de que sea aceptada por muchos como una posibilidad cierta, lo cual es absolutamente, pero digamos, para cualquier mente medianamente sensata, es absolutamente descabellado, pero no para muchos que podían comprar este tipo de historias absolutamente demenciales. Los rumores se multiplicaban por minuto. Cientos de miles de personas entraron en pánico e identificaron al pueblo judío como enemigo común. En realidad, los intereses políticos, económicos detrás de la organización, en realidad habría que buscarlos básicamente en aquellos sectores nacionalistas argentinos asociados a los sectores terratenientes, digamos, ¿sí? No quiero decir esto, que era un proyecto de los sectores terratenientes que habían diseñado y que Berberechi Allende era la figura que estaba comandando o llevando adelante. Pero sin duda, este tipo de expresiones antisemitas, digamos, ¿sí? Esta forma de manifestación antisemita es una expresión que está representada en lo que Gino Germani en los años 60, en su estudio sobre antisemitismo, él llama antisemitismo ideológico, digamos, ¿sí? Es antisemitismo cargado de elementos teóricos y que remiten a algunos de estos elementos que Berberechi recoge, ciertos sabios que controlan la escena internacional, el comercio internacional, digamos, ¿sí? Diferente al antisemitismo tradicional, ¿sí? Como en cualquier momento de crisis social y política, la tentación por encontrar soluciones simples reaparecía una y otra vez. Una vez más, la utilización del fantasma judío resultaba sumamente práctica para desviar la atención de los verdaderos problemas que asolaban a una nación como la Argentina, que violentamente ingresaba a la horrorosa década de los 70. Lo que me parece más significativo es el contexto en que esto aparece. Porque sí, uno puede plantear casi como una regla que el antisemitismo va a ser usado como mito movilizador político por las extremas derechas en Argentina para desestabilizar gobiernos civiles o para posicionarse, represionar al interior de gobiernos militares. En el momento en que esto aparece, en el año 71, en un momento de muy intensa agitación social, recordemos el 69 el Cordobazo, el 71 el Viborazo, estamos en presencia de el comienzo del auge de las organizaciones revolucionarias armadas y estamos en el comienzo del auge del sindicalismo combativo y clasista en la Argentina, no es casual que sea justamente una carta dirigida al secretario general de la CGT en aquel momento, Arrucci, en el que se realiza esta denuncia como una forma instrumental de profundizar el intento de lograr una alianza finalmente lograda entre la derecha sindical peronista y la derecha autoritaria no peronista para frenar la oleada revolucionaria y de protesta que atravesaba la Argentina en estos fines de los años 60, principios de los años 70. La denuncia de Berberechi se efectuó en medio del caos político desencadenado por la violenta proscripción del peronismo desde 1955. En ausencia de su líder, exiliado en Madrid, el movimiento justicialista se había ido polarizando, enfrentando violentamente a la derecha y a la izquierda peronista. La crisis social y política ahorcaba cada día con más fuerza la realidad argentina. La publicación del Plan Andiña
serviría perfectamente al accionar de la ultraderecha peronista y antiperonista, destinada a desviar y frenar las luchas populares de la época. El objetivo es el histórico, ancestral objetivo de fabricar chivos expiatorios como una manera de distraer la atención de los verdaderos problemas de una sociedad, de los verdaderos dramas sociales, de las verdaderas angustias, de las tensiones políticas. Beberalle Allende sabía que su denuncia del complot de apropiación territorial y cultural recreaba por entonces dos de los grandes temores de la derecha argentina: la fantasía de que alguien quisiera apropiarse de la Patagonia y la existencia de una conspiración judía mundial. En esa época, digamos, para la mayoría de la población, muchos de los cuales tenían estudios limitados, precarios, bueno, un profesor de la universidad con basamento pseudocientífico, con tesis apelando a libros históricos, tergiversándolos, etcétera, generaba esta supuesta credibilidad. Aunque esta no era ni la primera ni la última vez que esto ocurriría, la idea conspirativa sobre la existencia de un plan judío para apropiarse del mundo no fue un invento argentino. Ya hacia fines del siglo XVIII, se acusaba a los judíos de haber impulsado la Revolución Francesa con el único fin de hundir a reyes, naciones e iglesia. Años más tarde, al triunfar la Revolución Bolchevique en Rusia, los miembros de la aristocracia y del derrotado ejército zarista no dudaron en culpar de su fracaso a una confabulación judeo-comunista. Fue en su exilio en Alemania donde los defensores del zarismo encontraron cobijo, contribuyendo a la constitución de las formas más exacerbadas de antisemitismo en la nación germana. No nos olvidemos que el nazismo surge en Alemania en la época de posterior a la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial, donde había enorme pobreza en el país, gran desocupación, gran sufrimiento de la población, la derrota en la guerra, con todo esto de el orgullo herido, y aparece quien les dice mágicamente a los alemanes: yo sé quiénes son los causantes de todos vuestros males. Así, hacia 1923, una década antes de asumir el poder, el futuro líder del Tercer Reich, Adolf Hitler, responsabilizó a los judíos de generar la gran inflación que azotaba a Alemania. El resultado de esta operación constituyó uno de los capítulos más atroces de la historia de la humanidad. A continuación, conoceremos los rebrotes de este macabro plan en el presente. Como los ataques de Beberalle Allende a la comunidad judía seguían creciendo, la respuesta de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, no se hizo esperar más. Acusó a Beberalle de idear una versión local de los protocolos de Sion, tan ridícula como absurda, contaminado por la nociva doctrina antijudía de los personeros de la Liga Árabe. La DAIA, como institución representativa de la comunidad judía, obviamente que sale rápidamente a responder, y esta reunión que se hace entre la CGT y esta declaración conjunta entre la CGT y la DAIA, en alguna medida, desde el punto de vista político, intenta marcar una distancia y una diferencia. Es decir, la CGT podría haber hecho algo por su cuenta, digamos, y decide hacerlo en conjunto. La DAIA tiene intereses en hacerlo efectivamente en conjunto con la CGT. Pero en realidad la lucha de la DAIA no está centrada solamente en esta denuncia de Beberalle, sino en cómo combatir el antisemitismo de los años 60-70, que esto va a terminar en el proceso. Y cuando digo va a terminar el proceso, no digo porque el proceso termina, sino que inmediatamente después, en el proceso, tenemos el fenómeno de los desaparecidos judíos. Sí, un número muy importante. Además, la DAIA redactó un informe detallado sobre los mecanismos utilizados por la derecha antisemita.
Entre estos dispositivos se encontraba el de extender a toda la comunidad judía la responsabilidad por los negociados cometidos por comerciantes o industriales particulares de origen judío. Y a partir de esto, los responsabilizaban de la crisis económica y social que agobiaba al país. ¿Podría haber encontrado la CGT algún tipo de salida, de otro tipo? La CGT en sentido respondió solidariamente y pluralista, desde el punto de vista pluralista, digamos, a la acusación que hace a los sectores de Berberos y Allende, ¿sí? La respuesta de los sectores ultranacionalistas fue la difusión de las presuntas instrucciones dadas por el rabino Gordon a su comunidad. El plan le había sido revelado por gracia de Dios y tenía su punto de partida en 1882, cuando León Pinsker había publicado un famoso libro donde esbozaba la solución a los problemas de la diáspora judía. Pinsker habría ubicado dos países ideales, la Argentina con posibilidades prácticas y Palestina con posibilidades ideales ligadas a la ubicación original de la Tierra Santa. La Daña acusó. Es falso de toda falsedad. Pinsker no menciona para nada a la Argentina en esta obra famosa. Concretamente, propone que los sectores acaudalados de los judíos en la Europa Occidental se esfuercen para adquirir tierras en las que puedan establecer millones de judíos. En su rechazo, la Daña también expresaba la falsedad de la afirmación de Walter Beveragi Allende acerca de que en el libro El Estado Judío, publicado en 1896, Theodor Herzl proponía la creación de dos estados judíos, uno en Palestina y el otro en Argentina. Dice, bueno, hay muchas regiones del mundo que están despobladas, los judíos están siendo perseguidos en Europa, podrían establecerse en distintos lugares de la tierra donde podrían establecerse, y entre tantos mencionan como una amplia zona despoblada la Patagonia de la Argentina, lo cual, bueno, de nuevo, eso no quiere decir que hubiera un plan para apropiarse de la Patagonia. Pero sí era cierto que Herzl estaba convencido de que la inmigración era la única solución posible para los judíos de Rusia, que se encontraban perseguidos por el gobierno zarista con el pretexto de la confabulación judía, aunque en ningún momento había hablado de Argentina. Jamás los líderes judíos hablaban de ello, nunca. Yo estoy seguro que si hicieron una encuesta entre los judíos del mundo y les preguntaban sobre la Patagonia, preguntaban qué es. No tenían la menor idea dónde quedaba, de qué se trataba. Con la llegada de la dictadura más sangrienta de la historia argentina al poder, ocurrida el 24 de marzo de 1976, las voces de denuncia sobre el plan Andiña se aplacaron. El peligro judío se había convertido en el peligro comunista. Bueno, en la década del 70, es claro que había una connotación antisemita y antijudía en la represión y en los represores, con hechos comprobados, con denuncias concretas hechas por quienes estuvieron en centros clandestinos de detención, donde se hablaba de retratos de Hitler, de que los prisioneros judíos recibían, además del trato cruel de los demás, un trato especialmente cruel, mencionando su condición. Una de las preguntas que más le hacían a las víctimas era qué sabían del plan Andiña, qué sabían del plan Andiña y de los planes de los sabios de Sion para apoderarse de la Argentina y del mundo. En el informe Nunca Más, yo no pude encontrar referencias al plan Andiña. Sí lo he encontrado en un testimonio de Jacobo Timerman, cuando era torturado por el general Camps, y donde se pretendía hacerle confesar a Timerman que él formaba parte de una conspiración judía que trataba justamente de conquistar a la Argentina. Timerman en su libro cuenta de que cuando lo torturaban y le preguntaban esto y él negaba, de pronto tuvo una lucecita y entonces aceptó eso, dijo sí, los sabios de Sion se reunían en mi casa.
Entonces, ante esa confesión, lo dejaron de torturar. Y él sintió cierto alivio. Hay quien dice que la razón por la cual lo mataron a Timerman cuando fue hecho desaparecer es porque Camps tenía la fantasía de poder demostrar la conspiración sionista que quería apropiarse del país y lo quería utilizar a Timerman como el testigo privilegiado que le iba a dar los elementos de juicio para demostrar esto. Pero cuando en 1983 la dictadura militar dejó el poder, reabriendo el capítulo democrático, el fantasma del Plan Andina volvió a sobrevolar la sociedad argentina. En 1986, el presidente de la República, Raúl Alfonsín, anunció el proyecto de traslado de la capital federal a Viedma, provincia de Río Negro. Según los confabuladores de entonces, Viedma sería la capital de un nuevo estado manejado por masones y judíos. Una particularidad de todas las versiones de la conspiración judía es la capacidad que tienen para incluir cada suceso nuevo en el mismo relato. Es decir, todo lo que ocurra es incorporado a la misma lógica explicativa. Por ejemplo, cuando en el 86 Alfonsín propuso trasladar la capital a Viedma, algunos de los sectores neonazis entendieron que este era efectivamente el primer paso hacia la concreción del Estado, del segundo Estado de Israel o del Estado de Andinia. ¿Sí? A esto le sumaban el hecho de que algunos de los ministros probablemente fueran masones, entonces efectivamente todo le parecía que coincidía con lo que había prometido el Rabino Gordon en el 72. Pero esto es la naturaleza del mito. La naturaleza del mito está que está más allá de la comprobación racional. Se cree o no se cree. Y en este caso de mito conspirativo, cualquier cosa que se diga para intentar demostrar su falsedad, incluida este programa, va a ser tomado como una muestra más de las oscuras armas que emplean los conspiradores para ocultar la verdad de esa conspiración. Hoy aparece la Patagonia como en el centro de la escena porque hay un presidente patagónico que de golpe genera como una sensación de los argentinos descubren la Patagonia y estamos hablando en los comienzos del siglo XXI. Fue ignorada, fue olvidada, fue absolutamente no reconocida como propia por la sociedad argentina. Por eso también abonó la teoría conspirativa. El 12 de septiembre de 2003, el diario económico Infobae denunció que el jefe del ejército general, Roberto Bendini, había identificado a pequeños grupos israelíes que operaban en la Patagonia encubiertos tras las falsas apariencias del turismo y de organizaciones no gubernamentales. Su objetivo era el mismo que 30 años atrás, invadir la Patagonia. Bastaría mirar las bibliotecas, como la de la Escuela Superior de Guerra u otras escuelas en las que se forma la oficialidad argentina para ver que estos discursos en todo caso están disponibles. Sí, no es que se creen necesariamente, pero sí es posible acceder a ellos y alguien los reproduce, obviamente. De algún modo refleja la penetración que ha tenido el Plan Andina dentro de, por ejemplo, instituciones de las Fuerzas Armadas, como el caso del Ejército, ¿no? Inmediatamente, la DAO pidió explicaciones. El Gobierno Nacional decidió crear una comisión para investigar los hechos. Yo creo que lo más desafortunado de todo esto es que al haber realizado una investigación entre comillas trucha, digamos, ¿no? En definitiva no queda despejada la duda. Entonces, si se sostiene la duda, la verdad es que un poco de respeto puede tener uno por una autoridad que tiene bajo su mando el ejército, ¿no? De manera que lo que no hay que hacer es desestimarlo como algo intrascendente, propio de marginales. No nos olvidemos nunca que cuando nació el nazismo, Hitler era un grupo de locos, absolutamente desvariados, que se reunían en la cervecería de Múnich. Y nosotros sabemos lo que ocurrió después y la tragedia que le trajo a la humanidad. Una vez más, los temores se apoderaban de la sociedad argentina.
una vez más como en aquellos años sangrientos, dominados por el horror. Se denunciaba un complot sionista para apoderarse de la Patagonia. Una vez más, surgía un interrogante. ¿Qué estaría ocurriendo que se agitaba nuevamente el fantasma del